Bienvenido raza a un nuevo video, pues vamos a dar unos consejos, unos trucos para hacer 11 millones de tropas, para hacerte una trampa rally básica, para hacer más tropas, cuánto te puedes tardar, contra quién te tienes que enfrentar con 11 millones de tropas, todo eso, cuáles armaduras, para una trampa, los monstruitos. Bueno, porque mucha gente me dice, oye bro, ¿qué pedo? ¿Cómo vas con las trampas, brother? No he podido terminarla porque ando free to play. Ya llevo meses y esta cuenta no le he metido nada para llegar a hacer esa cantidad de tropas. Bueno, antes de todo esta trampa era una trampa de refuerzo, gente. Y la tuve que modificar por las razones, porque el gremio en la noche no es activo en el que estoy. Y dices tú, a ver, ¿por qué no te cambias de gremio y que te pueda reforzar en la noche? Por eso no lo he probado, por eso no he subido videos, porque como era una trampa de refuerzo, raza, necesitaba los refuerzos, los compañeros andaban dormidos, pues. Cuando yo me activo en esta cuenta, están dormidos los compas. Y no puedo probarla porque si la pruebo sin refuerzo, me chingan las nalguitas. Por eso se llama trampa refuerzo de T4. Bueno, como ya no quiero depender del gremio, no quiero depender de los compañeros, tuve que hallarme en la necesidad de modificarla. Yo subí un video hace poco, hace como 2 meses, y dije, elimino mi cuenta trampa rally de refuerzo y la otra compulsión por esta razón. Y la compulsión que ahorita les voy a decir por qué la voy a hacer y cómo vamos a estar haciendo las pruebas. Después de ese video que subí yo, Shahazo hizo una prueba y le mataron un montón de tropas. Me dejó más o menos lo que tiene ahorita, creo que menos 2 millones de tropas, y otra vez tuve que recuperar. Ese es el pedo, las trampas de refuerzo, y más cuando eres free to play, y recuperar es un poco difícil. Bueno, Chajazo no se cambió la armadura, le mataron tropas y le dejé de dar acceso hace poco porque porque no la pruebe ni nada para hacer la nueva composición. A lo mejor cuando ya tenga la nueva composición de T12 la vuelvo a prestar. Pero por el momento yo la estoy dedicando mi tiempo. Esta cuenta la estoy cuidando y no necesito que nadie la pruebe hasta que esté terminada. Hasta que tenga 3 millones de cada T2, que eso va a ser la T4, la vamos a dejar igual. Bueno, acá viene. ¿Contra quiénes vamos a enfrentarlos con esta cantidad de tropas? Va a ser 3, 3, 3, 3 millones de cada T2. Bueno, los rivales a empezar van a ser rivales entre 400, 500 y 600% nada más. No, no, más ahí tan arriba, porque yo sé y yo he calado, yo he atacado trampas así con esta cantidad de tropas y realmente se le ha quemado, se ha estampado y se le ha matado más o menos entre 2 millones de T2. Si yo me llevo a atacar yo mismo ahorita, yo le puedo matar más de 2, 3 millones de T2, gente. Así es, si le ataco por ejemplo con la Fernando Free to Play, me voy a atacar con esta que tiene un porcentaje de 650 y me ataco yo mismo, yo creo que me podría apenitas quemar o estampar la cuenta, pero no le capturaría, ¿me entiendes? Si esta le pongo la armadura para hacer un ataque de rango y si mina falange ya mató hasta 3 millones. ¿Por qué? Porque ya ha estado probado. Entonces los porcentajes que vamos a estar calando cuando ya tenga listo, lo que me ha tardado, gente, son 6 meses más o menos, lo que se tarda 6 meses, 7 meses para hacer 11 millones de tropas. Yo hice un video hace poco que para hacer 3 millones de T4 se tarda 2 meses, pero tienes que estar gastando todas tus gemas, todos tus aceleradores. Yo tendría más tropa aquí, ya tendría las T2 listas. Pero como se le mataron tropas a Shahazo y yo ahorré las gemas para regalárselo a los seguidores en los directos, todas las gemas que estuve ahorrando aquí yo las estuve regalando a los seguidores en algunos directos, creo que hice dos en un mes y más o menos regalé más de 200k, gente, en gemas. Entonces todas estas gemas si yo le fuera hecho T2, ya que la T2 me dura 13 horas ahorita porque tiene puesto los talentos de ataque, porque te la vamos a enseñar los porcentajes. Bueno, pero son 13 horas aquí. Entonces si yo me fuera gastado todo eso como la hice en la red Fernando, haciendo tropas con gemas, 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 pues ya la fuera terminado, yo tuviera las más o menos las 11, 12, 13 millones de tropa 14 y tuviera lista para ser probada en solo en algún reino random, que me voy a hacer pasar por inactivo y cosas así. Entonces, ¿cuánto me va a tardar yo? Pues en un mes, porque si yo sigo regalando las gemas, me va a tardar más. Entonces, mucho me dice, los videos, güey.
Pues ya ve lo que pasó, chajazo. Regalé las gemas, no pude terminarla porque regalé las gemas. Si no fuera a regalar la gema, la fuera a terminar. Usted dígame, si no regala la gema y la termino de una, la puedo hacer. Realmente ha sido todo free to play porque no hay necesidad de meterle dinero. Quiero que se le quede en la mente, te puede divertir sin dinero. Por eso la tengo inactiva hasta que la termine. Está la estampada que ya está lista. Donde de repente, en 1 o 2 meses, a lo mejor ya empiezo a subir contenido porque no es fácil. Le digo que a veces se tarda hasta 6, 7 meses, a veces hasta 8 meses, pero la realidad es que se tarda 6 meses para terminar 11 millones de tropas, gente. Recuerde que también la única armadura que tenía esta era la armadura cazador, y esta es la armadura que vamos a estar utilizando, ¿no? Está muy mejorada, está en azul, pero los porcentajes más o menos que conseguí algunas joyitas con las fiestas de gremio es de 313, 352, 304. Claramente, como te das cuenta, hacen falta algunas joyitas de caballería que después la vamos a modificar. Y tal, por el momento no lo he modificado porque como era una trampa de refuerzos de rango, necesitabas un poco más porcentaje de rango y le puse, como te das cuenta, a más de rango. Ya se probó y funcionó, pero como Shahazo no se colocó la armadura, por eso no funcionó la última vez, gente. Pues con la armadura no va a funcionar claramente, bro. Y pues está cabrón, quiero que tengan cuidado lo que me pasó a mí. La armadura, pues repito, la modificación que podría hacerse es también colocar un manuscrito quemado, un vial, pero depende de los porcentajes. Como te das cuenta, lo tuve que poner un tambor porque necesitaba más ataque de cap. Y pues, por acá está bien. Y esto lo quejaría, o podría poner por ejemplo, este casco y el mueve bestia. Pero creo que ahí tenemos más o menos algo porcentaje. Realmente funcionan los mitones, un puño dragón. Pero es lo mejor que tengo ahorita por el momento. Es una cuenta porque tiene, creo que apenas tiene de nacida 1 año y medio, gente. Más o menos no tiene mucho tiempo esta cuenta. Entonces es difícil las armaduras, complicado. Ya que cuando yo la agarré la cuenta no tenía ni una armadura de ataque, gente, y tuve que empezar de cero. Pues ya saben más o menos la historia de esta cuenta. Así que los monstruitos que yo dejé y subí aquí son los de inicio de batalla. Claramente también tengo el tiro de distancia que lo estuve subiendo porque tampoco tenía monstruitos. ¿Me entiende? Entonces también hice lo de inicio de batalla, estuve subiendo el grifo, pero también estuve subiendo el festín para tener un poco más de aumento. Pero los que más o menos voy a dejar, yo creo que van a ser estos que están macheados, o estos tres que te dan los tres porcentajes de inicio de batalla. Realmente tú puedes poner el 10% que se activa, pero muchas veces no se activa, así que yo prefiero por el momento irle calando, probando. Ya se han hecho pruebas, ya eso lo ya se han hecho pruebas, así que la cantidad que yo me gustaría llegar, como te digo, para empezar de 3 millones de KT2 y la dejar la T4 sí, pero con el tiempo necesitaría hasta 4 o 5 millones de KT2, pero para aguantar un buen rally, 5 a 6, 5 milloncitos de KT2 y 1.2 a 1.5 de KT4, pero la vamos a dejar 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 aquí. Siempre yo prefiero tener más rango en las cuentas porque no sé, como que te ayuda más a tener más ventaja ante el rival. Entonces aquí vamos a estar calando solo, sin refuerzo, entonces ya nos faltan 2 milloncitos. Claramente si yo le meto una tarjeta la terminaría así, pero es un mes, gente. Un mes se va rápido, neta. Y creo que en un mes podría ser más de 2 millones de T2. Claramente va a estar guardada con escudo, cosas así. Ya que pues estas cuentas son trampas, pues. Y probablemente puedo entrar en guerra con ellas. Pero tengo mis otras cuentas para estar en guerra. Tengo cuentas ahí pues que pueden estar en guerra. ¿Y para qué si se van a hacer unas trampas? Por eso las tengo ahí nada más. Haciendo tropas, porque en el momento de que a mí me ataque, me van a matar T2, yo sé bien, me pueden matar 1 millón, 2 millones, y otra vez a recuperar.
En 1 o 2 semanas recupera porque se puede ir al santuario y va a ser recuperable cuando ya se vaya probando. Pero recuerden, esos son los consejitos. Estar haciendo tropas nada más se hacen en 6 meses. Lo recomiendo hacerle primero las T4. T4, que se puede hacer 3 millones de T4 en 2 meses, haciendo lo que te digo yo porque he regalado las gemas. Y después hacer la T2, gente. ¿Entiende? Pero ahí la tienes que tener, pues como son cuentas secundarias mías, ahí las dejo, pues. A lo mejor ya después entro en guerra, ya cuando tengo un chingo de tropa, ya como va a tener un chingo de tropa, ya va a estar probada las cuentas, pues ya me va a valer riata lo que pase. ¿Entiende? Ya va a tener buena armadura, va a tener cosas así, claramente va a ser free to play. No le va a meter dinero en armadura, no se va a meter dinero en tropas, porque para mí, sinceramente, no tengo la necesidad de meterle raza, porque ya tengo muchas cuentas, pues. Me puedo divertir con cualquier cuenta. Bueno, esos son los consejitos que quería darle. Tengan, pónganse abusados, hagan tropas, hagan bastantes mansiones. Como está dado cuenta, ya estaba haciendo la modificación de enfermería. Y ya pronto. Tengo la primera prueba, pase lo que pase. Claramente yo voy a decir, no, pues este rival creo que sin refuerzo. Y si pido refuerzos, pues me va a convenir más. ¿Qué refuerzo voy a pedir? Puede ser que pida refuerzo de T4 o pida full T5 de una sola tropa, gente. Después va a ver y ya va a decir esto, ah, cabrón, así va a estar. Ok. Bueno. Entonces recuerden, 11 mil tropas, 6 meses, gente. Atentos. Te pueden matar tropas, pues están en guerra, pero te va a tardar 6 meses. Bueno, ya sabes, déjate de suscribirte en otro video. Adiós, gente.